Yeah. Amen. Technical difficulties. Siempre le mm queremos -hmm. echar la culpa al diablo, pero se llama Javier. No, es cierto. <laughs> I'm just kidding, guys. Come on. You guys got to laugh a little bit. un poquito menos, brother, please. Amen. Muy buenos días, hermanos. De nuevo, en um, esta mañana tengo el privilegio, como dice, es un privilegio manejar, ¿verdad? No más porque tiene licencia, todos sabemos que no más porque tiene licencia, ¿sabes manejar? No, I don't think so, hermanos, es un privilegio estar aquí arriba, no es que quiero estar arriba, es un privilegio estar arriba y que tenemos que tener eso en cuenta. Pero hermanos, esta mañana hermanos tengo el privilegio de tener la Escuela Dominical y quería compartir un tema, uh, un tema sobre que todos hemos pasado por ahí un tiempo u otro. Y ese, y ese es un sentimiento que quería hablar ahora, que se llama uh, el guilty feeling, el, el sentimiento de que eres culpable. O en veces gente dice cosas y te sientes culpable. Um, pero esta mañana es lo que quería agarrar esta oportunidad es sobre, tarde o temprano vamos a ponernos en una situación donde lo vamos a sentir culpable de algo, algo hicimos, algo prometimos y no cumplimos. Y lo sentimos que culpables. Y, y esta mañana quería uh, compartir uno, unos puntos sobre la Biblia, cómo uh, enseña sobre esa área. Y, uh, y también hay consecuencias cuando uno no mantiene esos pensamientos en check. En español, no ¿cómo se dice check? Como tener, uh, tener cuidado. Porque en veces esos, esos, esos sentimientos tienen consecuencias. They, uh, si en veces prometemos cosas y no cumplimos, si los hace guilty, los hace sentir que estamos fallando. Pero el problema más grande es que cuando hacemos estas promesas y no cumplimos, los sentimos tan guilty que ya no queremos hacer nada. Y, eso es, y por eso es la importancia de mantener estos, estos sentimientos, uh, tener cuidado sobre ellos. So, vamos a orar una vez más, Padre nuestro, te damos gracias por esta mañana. Esta lluvia, Padre, te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Te pongo este tiempo en tus manos, Padre, para poder aprender de tu palabra, Padre, sobre el tema que traigo, Padre. Yo sé que yo lo ocupo primero que Naiden y te doy gracias, que tú conoces lo más íntimo de mí. No puedo esconder nada de ti, Padre. Estoy aquí en esta mañana a poder enseñar, tener en este pequeño estudio, Padre. Está en tus manos. También te ponemos, te ponemos nuestro pastor en tus manos, Padre, se está predicando en otra iglesia. Que sea de a beneficio espiritual y a que haya convicción para que la gente se enamore más de ti, Padre. lo que te quedes con nosotros. Te pido todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, uh, so, todos sabemos que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Sobre este problema, uh, brevemente quería ir sobre el principio. Este versículo ya es muy conocido, pero nomás quería dar el... Uh, el comienzo de este problema. Si podemos ir a Génesis 3, y ahorita vamos a regresar a, a Mateo 27 después, pero vamos a Génesis 3 por el, por el tiempo. Génesis 3, uh, versículo 6. Uh, todos, yo pienso que hasta ahorita todos hemos escuchado este versículo una vez en nuestra caminada cristiana. Dice, y, y vio la mujer. Que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol, ¿qué dice ahí? Lo avisaba para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El número siete. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, Conocieron, ¿o qué dice? Hojas de higuera y se hicieron de lantares. So, todos conocemos lo que pasó allí. Al principio del tiempo hubo problemas. Desde principio de la creación del mundo y de la, de la, uh, de la persona hubo problemas. So, aquí miramos que el pecado que Eva hizo no nomás se lo aguantó ella para ella. Lo tuvo que repartir. Y en veces nosotros, cuando hacemos algo indecadamente, tenemos un poco de culpabilidad, pero también viene la vergüenza. ¿Cuántos de aquí han sentido vergüenza que han dicho algo y no han cumplido? Y cuando le llaman la atención, no les gusta. No les gusta que los llamen la atención. Pero aquí estamos mirando que Iba se sintió culpable y, y, y también se sintió uh, embarrassed porque estaba, estaban desnudos. Antes de ese, de ese pecado no, no se habían dado cuenta. Pero el problema número uno que, que se me viene la mente es que cuando nosotros sentimos culpables de algo, la primera cosa que reaccionamos es que correr de Dios. Automáticamente que no queremos, no queremos acercarnos al Señor. Y esa culpabilidad por eso es peligrosa. Pero lo bueno que Dios nos puso ese sentimiento es para tener razón de lo que estamos haciendo mal. En vez de hacemos cosas mal, y qué bueno que los tonca esa campana de, de guilt, de sentir, hey, y la regué. ¿Cuántos de aquí la han regado? No creo que nadie que levanta la mano. Todos sabemos que todos lo hemos regado tarde o temprano. Pero qué bueno que cuando decimos algo incorrectamente, que lo suene una campana, el Espíritu Santo. Tú dices, hey, you messed up. Y estás con ese resentimiento, esa culpabilidad de lo que dijiste. Pero qué bueno que Dios los puso eso. Porque sin eso, imagínense cómo vivieron la vida. Miren al mundo, cómo viven la vida ellos. Sin no feeling, nada. Ellos hacen lo que ellos quieren. Y así Dios no quiere eso para su creación. Él, Él los puso ese sentimiento con un propósito. Pero lo peor que puede pasar, hermano, no sé si ustedes han llegado a este punto de su vida, a apagar ese sentimiento. ¿Y saben cómo lo apagan? Tiene una idea de cómo pagar, ¿Cómo, cómo pagan el dolor de cabeza. Una pastilla. ¿Sí? Depende de la pastilla, uno duerme más rápido, uno duerme menos, pero hay unos que no duermen. Depende de la pastilla que toma. Pero el problema es que el problema del cristiano, el problema del cristiano es que apagamos ese sentimiento y Dios no se puede comunicar. No hay comunicación. De aquí para allá nada cae. ¿Por qué? Porque apagaste nomás simplemente el síntoma pero no no resolviste ese problema. ¿Cuántos de aquí saben exactamente por qué vienen dolores de cabeza? No incluido, dejen sus hijos y su esposo al lado. Ya saben, los perros. O sea, dejen. Pero ¿cuántos de aquí tienen una idea? No han escuchado. Alguien tiene una idea por qué vienen dolores de cabeza? That's one, yeah. That's número uno casi, el agua. Dehydration. Alguien más? También. No ha habido tacos y burritos. Migrañas. Pero eso es. ¿Qué es, es migraña? Es, es, like es un dolor de cabeza super size, ¿no? Es, es algo bien exagerado. Yo no, yo no sufro por eso, pero si no curamos el síntoma, no más y no más, simplemente curamos el síntoma, el, el problema siempre va a estar ahí. Va a seguir viniendo. Va a seguir viniendo. Y, y en Estados Unidos les gusta dar prescription, no sé por qué. No quieren resolver, ¿por qué? Porque es, es, una, es un negocio grandísimo. I mean, billions and billions de dólares sobre pastillas. Pero, ¿dónde voy, hermanos? Uh, este es más de la introducción. Sobre si nosotros seguimos, nomás simplemente you know, mascando o uh, cubriendo el síntoma, nunca vamos a resolver nuestro problema. Dios los quiere hablar de una manera en veces que no les hacemos caso y nomás lo estamos ignorando. Pero si miramos lo que hizo Eva aquí, Eva, Eve, Eve, en inglés estoy mirando Eve, pero Eva lo que hizo, ¿qué hizo primero? ¿Qué hizo el primer paso que hizo Eva cuando se secó ese árbol? Lo miró, lo miró y, y eso fue suficiente y el diablo le estuvo diciendo, hey, llégale, pero lo miró y luego ¿qué hizo otra, el segundo paso que hizo? Lo agarró. Y luego se lo comió. Y luego se lo dio. Imagínense qué mujer tan bárbara. Pero hermanos, así como cristianos somos nosotros también. Si no, si no lo tenemos cuidado, hombres y mujeres, tenemos que tener cuidado que miramos. Si nos pasan bastantes segundos y miramos a alguien o algo que queremos, podemos llegar a tentación y podemos caer en tentación. Pero esta mañana no estoy hablando tanto de tentación porque quería hablar más del punto ya la regaste, ya te sientes culpable si hicimos algo que no debíamos. En 1 de Corintios 10:13 se los habla que hey, Dios siempre te va a dar la salida. Y en 2 de Timoteo 2:2 dice que corres de la juventud, que corres de tus de lo que tú quieres, que córrele. Pero en esta mañana, hermanos, la realidad es que estamos hablando no no de la salida y no le corristes a la tentación. Y caíste. So, ahora te sientes culpable de algo que hiciste malo. So, la realidad, hermanos, es que cuando uno cae, piensa uno rabiadamente que nomás nos afecta a los otros. Y la verdad es que no es así. Afecta a toda tu familia, afecta a la iglesia y afecta a tu, hasta tu trabajo. Puede afectar. Pero, ¿por qué, por qué cuántos de nosotros hemos caído en un lugar donde tenemos algo y lo sentimos mal y se lo pasamos a alguien? Algo que hiciste es malo, como, como iba, pero se lo pasaste a alguien más. Esa persona es guilty. Estoy hablando de otra clase de guilt. También es, ustedes saben la ley: si alguien te encuentra con cosas robadas, en que tú no fuiste que te lo robaste, eres. ¿qué? You're guilty. Y después te sientes guilty que agarraste. Brother Sal, ¿de dónde vino este radio? Hey, it doesn't matter. You took it, tú lo tienes en tu posición. Hey, tú eres culpable. Hey, muchas veces los otros, cuando hacemos algo mal, los queremos desquitar para darle algo más a alguien más. Y quieres involucrar a alguien más en, tu, en tus problemas. Y eso es lo que hace el pecado y eso es lo que hace el sentimiento de guilt. De cuando eres culpable de algo, te quieres, por decir, lavar las manos y pasarle la culpabilidad a alguien más. ¿Cuántos han hecho eso? Levanten la mano, hermanos. Porque en vez de hacemos cosas que no, que no debemos. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que todo empieza que tenemos que confesar nuestros problemas a Dios. Si no confesamos, nos vamos a llenar de amargura. Y a rato, el síntoma número uno de eso, cuando no estamos bien con Dios, es ya no queremos venir a la iglesia. Ese yeah. es el síntoma número uno. Ya no miramos al hermano. Pero como les digo, hermano, esta mañana hoy quiero hablar y, y hablar de unos puntos sobre eh, ya miramos. Ya tocamos, ya comimos y ya se lo pasamos a alguien. So eso es lo que quería. Ese sentimiento es el que quería hablar sobre um, lo peligroso que es. So vamos, a, vamos a ir a Génesis 37, 26. Si alguien me puede leer, Génesis uh, 37. Uh, versículo 26 y 27. So aquí quería punto número uno, es tratar de evitar culpabilidad, pero pasan cosas peores. En este caso, ¿qué es lo que está pasando aquí en estos círculos? Los hermanos querían, estaban contra Josué, no lo querían. Lo querían matar unos hermanos, pero uno de los hermanos dijo, no, ¿qué provecho hay? Y en veces escogemos de las dos cosas malas que hicieron ellos, hicieron dos cosas malas, ¿no? Querían matarlo pero mejor que hicieron, lo vendieron. Pero cualquiera de las dos está mal, o sea, no, no era correcto. Son, los hermanos estaban preocupados de sentirse culpables de la muerte de su hermano. Pero, ¿qué es la diferencia? Se encargaron que otra gente lo hiciera, porque ellos estaban pensando que cuando lo vendían se lo iban a llevar de esclavitud y allá lo iban a tratar mal y se iban a morir y ya no se iban a preocupar. Pero, ¿qué es la diferencia? There is no difference. Si ellos lo matan, a comparar que alguien se vaya y se lo lleven y algo pasa con él, hermano, muchas veces los otros, ¿cuántos de los otros no hemos pensado en hacer daño a alguien? Y decir, mejor a qué? Les hire hitmen, les hire somebody else que haga el trabajo sucio. Y hey, si viene de tu boca, es lo mismo. Tú eres culpable y te vas a sentir bien culpable cuando sepan que fuiste tú que dices la orden. so estos de aquí dieron la orden de venderlo pero ellos pensaban que ya nunca lo iban a mirar y ya saben la historia, Dios los usó grandemente para algo maravilloso. Pero el punto número uno, hermanos, si en veces queremos evitar de ser culpables, pero lo hacemos peor. Cada vez que tenemos problemas con nuestros hermanos o familiares, no le queremos decir directo y agarramos a alguien que haga tu trabajo sucio por ti. Estamos culpables de las dos maneras. No, no en veces, ¿cuántas veces han escuchado que por qué no me dijiste directamente a mí? ¿Para qué mandaste a Julano? Yo no sé si alguien aquí ha hecho eso, pero y casi te dice la persona: es mejor que tú me hayas dicho directo. Y así se arreglan las cosas. Pero a veces, por, por evitar culpabilidad, hacemos peor las cosas. Yo no sé a mí cuántos han pasado. En, you know, yo, todos saben, hay problemas en mi trabajo. Yo quisiera mandar a alguien a desaparecer Esta persona, pero hey, yo Voy a ensuciar las manos, voy a ser Culpable, en, en la, en la Presencia de Dios voy a ser bien culpable so, Queremos que Queremos que reaccionar a I mí, mean, queremos que Decir, está en las manos del Señor Estoy ahí para aprender Y, a, y estoy avanzando bastante En aprender cómo ser supervisor Porque tengo un montón de problemas Y un supervisor es lo que Hace, no, resuelve problemas Es lo que es, eso Estoy aprendiendo bien rápido. Ahora, si lo estoy haciendo bien, yo no lo sé. Tal o temprano me van a llamar la atención. Hey, te brincaste un paso, hiciste esto de tu policy. O so, queremos que aprender todas las leyes que están embrucadas en tu trabajo para hacer las cosas bien. Pero la ley de los cristianos es la Biblia. La Biblia nos dice cómo hacer lo que queremos que hacer. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos. En vez de queremos que evitar de ser culpables y lo hacemos peor. Tenemos que ese es el primer punto que traía en Génesis 37, 26 y 27 de la de, de, de Génesis. Ahora el, el otro punto que traigo es vamos a Números 14. Números 14. Alguien que me en Números 14 y el 40. Número 14, 40 al 44. You, hermana. So aquí este punto que traía, admitiendo culpabilidad es parte nomás de un arrepentimiento verdadero. So aquí estamos mirando que aquí los israelitas reconocieron, en el versículo 40 dice, porque hemos pecado, reconocieron. Una cosa es reconocer que hiciste algo mal y te sientes mal, pero si miramos el 43, la razón que Dios ya no estuvo con ellos dice en el número 43, pues porque cuanto os habíos negado a seguir a Jehová. Cuando vinimos al altar y los arrepentimos, pero no seguimos a Jesús, no es un arrepentimiento verdadero. El, el problema que tenían los israelitas es que el Señor no se confundió en, en su actitud, él, él ya sabía que iban a fallarles, por eso se los mandó al... 40 años por andar en el desierto, porque Jesús ya sabía sus intenciones. Pero aquí miramos que no nomás simplemente reconocer que tenemos un problema y venir a, a dárselo al Señor, pero queremos que seguir al Señor. Si hacemos una de las, si no lo hacemos las dos cosas, no es arrepentimiento genuino, no es no es 100%. So, aquí Dios está mirando el corazón de ellos. Pero lo que yo entendí aquí es que Dios quiere que te arrepientas y sigas a Jesús. Tenemos que hacer las dos cosas, ya sé que les hace difícil, pero si nomás hablamos por decir yo amo a Dios y no hacemos nada por Dios, no tiene chiste. Tarde o temprano vas a salir a la luz que hey, esto, todo lo que vivías era algo falso, no era verdadero. pero aquí miramos que no nomás simplemente decir como dijeron aquí que ellos habían pecado, pero la razón era que negaron a seguir a Jehová. O ¿Cuántos de los otros hemos negado un punto en nuestras vidas? Ya no quiero seguir a Jehová. Yo creo que a todos se los da esa, esas intenciones. Trano temprano, cuando les pisamos, como dice la, el dicho, tenemos que para pisar Tenemos cola para pisar. Yo no quería hacer la palabra, pero estaba esperando a alguien que lo dijera. Pero eh, todos tenemos alguien que los pise y los llame la atención. Amén. So, el número 12 es simplemente, uh, es no nomás diciendo que eres culpable y porque te sientes culpable, pero no crees nada con Dios, no vas a arreglar tus problemas. Es otra vez de nuevo, cae lo mismo, estás simplemente cubriendo el síntoma, no la raíz del problema. So, el número 3, el punto número 3 es el que más me llamó la atención. Yo pienso que muchos hemos pasado por ahí. Si alguien me puede leer jueces 11.

Hermanos, aquí está hablando la historia de este jefe, uh, de esta de este, uh, persona que fue a guerra y e hizo una promesa. ¿Están entendiendo lo que acaban de leer? Que este hombre llegó a su hogar y salió su hija y se enojó. ¿Cuántos de aquí pueden reaccionar así? Te vas de viaje, llegas a tu casa y miras a tu hija saliendo contenta. Pero este hombre, ¿qué hizo? se estresó bien feo. ¿Por qué? Porque hizo una promesa en frente de Dios. Y si y esa promesa lo miramos en el 30. 30 dice, hijo y Jefe hizo voto a Jehová diciendo, si entregaras a los amanitas a, a en mis manos, cualquiera que sal, saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso. De los almeditas será de Jehová y la ofre uh, ofrenda de alocasto. ¿Están entendiendo lo que estaban de decir? Este hombre le acaba de prometer a Dios: si me das la victoria, cuando regrese para atrás, la primer, yo no sé qué estaba pensando, si era un animal que iba a salir de la puerta, pero salió su hija y ahora quería que sacrificara. No, no lo dice muy exacto, uh, hay mucha confusión sobre esta, este tema, pero yo pienso, si ella fue la única hija, ya no podía tener más hijos, ni, y yo pienso que la pensó dos veces, pero dice exactamente aquí que no se pudo retractar. Él cumplió. No sabemos los detalles bíblicamente, pero este hombre hizo una promesa al Señor, y cuando se llegó la oportunidad, se agüitó dice la biblia que se aguijotó. So, en este punto lo que traigo es que en vez de nosotros nos sentimos culpables cuando le prometemos cosas a Dios y a alguien nos llama la atención. Ella hey, pensaba que ya te entregaste al Señor, ya te cometiste a venir todos los jueves y los viernes y los sábados a, a la iglesia y, y fallamos. Y cuando se habla de aquí para allá los incomoda. ¿Por qué? Porque prometemos de más. En vez de las promesas que hacemos se oyen espiritualmente es al momento pero cuando es hora de cumplirlas lo sentimos culpable oh este no entiende el pastor que tengo que trabajar y que y te, y te quiere quieres salir de lo que tú mismo dijiste y esas promesas te hace sentir uh, mal te hace te hace sentir guilty pero el que se echó el trabajo eres tú mismo tú tú te prometiste a Dios nadie más solo queremos que tener cuidado cuando prometemos al Señor y no cumplimos. ¿Y de quién es la culpa cuando te llaman la atención? Hey, tú dijiste que te ibas a entregar al Señor. Tú dijiste que iba a estar jueves tras jueves, domingo tras domingo, tú me dijiste. Y cuando no venemos y se oye de aquí para allá, los incomodamos. Like, oh, y esta y este fue lo que pasó con esta este varón. Miró a su hija salir y dije, "Híjole, ¿qué hice?" Le prometí al Señor que lo que saliera se lo iba a dar al Señor. Y en vez los, no nos gusta cuando prometemos al Señor algo. Y de repente de aquí para allá se oye, hey, ya es tiempo de dar la promesa que me debes. Y pero como no estamos listos, hey, los incomodamos, los, estamos, los sentimos mal. Hey, hermanos, pero fue la hija. ¿Se imagina que ya no puedes tener hijo que sara de hija? Y tú le prometiste a, a la iglesia, te la voy a entregar a ti. Y va a ser, no, ya no va a tener hijos, va a servir al Señor. Y nunca va a ser abuelo. Imagínense. So, este hombre se sintió, uh, está descripto que se sintió bien mal. Se sintió súper mal. Y así a veces lo sentimos nosotros como cristianos. So, cuando hacemos promesas al Señor, en veces los hacen sentir mal cuando te las quieren cobrar. Y ese es el punto número tres: en veces hacemos promesas o vows. ¿Cómo se dice? Vows en español. Votos. Hacemos votos y esos votos los hace sentir amargamente en veces. ¿Por qué? Porque al momento, como les digo, oh, es espiritual. Y en veces hay momentos en tus vidas que sí, el Señor te está hablando, te comete al Señor, dices, That's it, I'm done. Mirando esto, haciendo esto, comiendo esto. Y luego a la hora de cobrar, no, no quieres pagar. Y el Señor te dice, Hey, Tú fuiste el que me dijiste, yo no más estoy cobrando. Qué bueno que aquí no vienen a cobrarte por, la, por los pagos de, de los muebles y eso, ¿verdad? Imagínate cuántas motos me no hubiera rim, 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 por, tocando los timbres y escondiéndote que no estoy. Dicen, hey, hermano, ¿sí es el mismo sentimiento cuando Dios quiere cobrar lo que tú, lo que tú le prometiste. Y, y lo único que viene de esa promesa es culpabilidad. Te sientes culpable de que abriste la boca antes de tiempo, antes de que el Dios que ya tenía un plan para ti, pero te adelantaste. Y en veces así, cuántas veces la lista puede ser grandísima. Cuántas veces le has prometido al pastor que voy a estar aquí temprano, que voy a estar aquí todos los sábados, que voy a dar un trabajo. Y yo no hemos dicho un trabajo para venir todos los sábados. Yo me incluyo, yo no me siento tan mal porque yo le dije al pastor, hey, no más me quiero que brincar dos sábados porque quiero que trabajar. Yo no, I don't feel guilty porque yo ya le prometí algo y estoy cumpliendo. Pero cuando sí, cuando me brinco uno de más, sí me siento guilty porque yo abrí mi boca. Amen. Y ese es el problema que tenemos como cristianos. Si vas a cumplir con algo, la Biblia dice, lo que tú sí, que así, lo que tú no, que sea no. Es, Pero el Espíritu Santo, mantiene tiene una manera de trabajar que los hace sentir guilty, te hace sentir mal. Pero eso tiene, tiene una buena razón. Es para que reacciones como ese pastor le gusta decir, no lo tomes por el lado malo, ¿verdad? Pero se oye mal de todos modos, pero todos lo agarramos del lado malo. No les gusta, no les gusta que los incomoden. Pero hermanos, como les dije, todos tenemos una cola, tenemos un mecatito. Y yo lo puse de esta manera. Imagínense que todos traigan un hilito en el pie, un hilito amarrado y, y no, unos, unos dos pies, que todos traigamos. So, cada vez que prometemos algo y escuchamos algo. Y no lo cumples y que te lo pisen y qué pasa pues ay guau Eh, hey, dijiste que ibas a llegar temprano sí. dijiste que ibas a venir el sábado yo creo que tenemos varias piedras quebradas aquí yo creo incluido conmigo you know? hermanos en veces traemos algo atrás de los otros y la gente los va a llamar la atención Nos va a llamar la atención so aquí en este en este en este punto tenemos que tener cuidado en que se oiga espiritual ¿Cómo te cometes a Dios? Dios te vaya a llamar la atención. Ya hemos mirado aquí entre todos, incluido a mí. Yo he dicho algo y el al rato me quiere cobrar y dije, oh, ¿para qué lo hice? Pero lo quiero que cumplir. Aquí dice este hombre, lo cumplió. Entonces, esa es la respuesta. Es si cumples algo en que te molestes y no lo quieres, pero el Señor también no quiere nada amargado. Como dice el versículo el, el, el que leemos, de... De, de, de manera alegre, no, no des de mala gana, no por tristeza. Pero cuántos de nosotros damos por tristeza, cuántos de nosotros batallamos. El Señor me, me llama la atención a mí también, no nomás a ustedes. Y yo me comenté con el Señor con varias cosas y en veces le fallo. Y qué casualidad le da que cuando le fallo, soy del púlpito de todos los años, amén. Cuando estás bien, amén. Y cuando amen. te la tiran ay, fallaste este diezmo, híjole, yo no sé qué hacer. El Dios tiene su tiempo, hermanos. Mientras estamos gozosos, tenemos que estar gozosos todo el tiempo, es lo que dice la Biblia, todo el tiempo. Pero en este, en este, en este área de, de comprometerte de más, el punto es que no te debes de, de desgozar, crees que estar gozoso. Hey, Señor, amen, te fallé, pero I'm going to keep going forward. Y ahorita vamos a llegar a ese punto, pero hermanos no podemos comprometerlos más de lo que no podemos. Sí, queremos que comprometerlos, hermanos. Lo que yo he aprendido es esto: que si estamos en nuestra comfort zone, no no les cuesta nada. ¿Sí me entiendes? Si estamos en una área de conformismo y estamos bien en varias áreas y no queremos comprometer, no queremos prometer más de lo que no podemos, estamos suavemente viviendo. Pero Dios en veces quiere un poquito de fe de ti, te crees que, que salir de esa, de esa comfort zone para ver si de verdad tienes fe con el señor. En vez de, hey, si estás, si ya sabes que no vas a venir unos días a la iglesia entre semana o lo que sea, pero si te esfuerzas, voy a ir de todos modos. Yo me comprometí con el señor los Thursdays llegar bañado vestido no matter what. Y no sé si ya le fallé, pero no estoy tomando cuentas. Pero yo reconozco que me prosono cuando vengo. Entre semana dije, ya le prometí al Señor. Eso es algo entre mí y el Señor. no es Y si me miran todo chorreado, pues me pueden llamar la atención porque ya les dije. Pero esa es una comprensión que todo el año me comprendí con el Señor y hasta la fecha se lo ha cumplido. ¿Y qué va a pasar para la otra semana? Yo pienso que ya hablé, el diablo va a empezar a poner trabas y es posible que batalle va a venir bien, bañado y cambiado. Pero, hey, pero ese, ese comprometer me saca un poquito de mi comfort zone, pero me voy a enforzar para hacer lo que acabo de comprometer. Y el Señor, tarde temprano, quiere que te salgas un poquito de tu comfort zone. Si miramos la Biblia, está llena de hombres que están fuera de su comfort zone. Ve y habla, ve y esto. Y yo no pude hablar, yo estoy tartamudo, y hasta le mandaron a Aarón para ayudarle. Dios, mientras Dios te mande, tenemos que hacer el esfuerzo de agradecer al Señor. Y queremos que salirlos de, de ese comfort zone. Amén. Uh, punto número 4, hermanos. Punto número 4. Vamos a jueces ahí 16, 28. ¿Alguien me puede leer 16? Uh, jueces 16, 28 al 30. Amen. Thank you, brother. Aquí estamos mirando un ejemplo que el diablo le fascina hacer cuando uno se siente Se siente de una manera que es culpable. Uno de los síntomas es que no quieres orar. No quieres orar. Y si todo el mundo reconoce esto, que la oración es la comunicación con Dios, el diablo la quiere trancar, la quiere parar. So, cuando uno se siente bien culpable de algo, se siente guilty que hizo algo mal y no se puede restablecer. El diablo quiere es que no ores. Pero aquí miramos Sansón, imagínese lo que Sansón era algo, un hombre fuerte hizo un desastre al último de su vida. No no quería saber nada con Dios. Pero aquí se esforzó y oró al Señor y el Señor le qué? Le contestó. So, no importa hasta dónde has llegado en tu vida espiritual, no importa que no te has comunicado con Dios por más de todo el año hasta ahorita. It doesn't matter. Dios quiere que vengas a este punto y reconozcas, hey, mientras pueda orar, quiere Dios que ores. No importa, imagínese si Sansón no quería nada con Dios y su última oración es que le, que le ayudara con este problemón que se metió, porque él se metió en el problema, ¿no? ¿Cuántos de los otros le echamos la culpa a Dios? Yeah. Pero estamos nosotros. Los otros hicimos la decisión con nuestro dinero, nosotros hicimos la decisión con el tiempo y Dios tarde o temprano te va a llamar la atención. Yeah. Pero aquí estamos mirando el sentimiento de culpabilidad. Lo primero que hace es te quita tu tiempo de oración. No quieres, no, no puedes orar, no puedes comunicarte. Y la única manera de, res, de restaurar tu vida espiritual es con qué? Con oración. So aquí Sansón le pidió por última vez al Señor que me escucharas. Y el Señor le escuchó. So hermanos, si estás aquí, si no has orado en todo el año. O tienes años de orar. Aquí los un buen ejemplo. No importa el tiempo que duraste afuera de Dios, pero Dios quiere que regreses y comuniquetes con él. Está, está bien claro escrito aquí. Dios escuchó a Sansón. Aparte de lo malo que hizo él, no quería nada con Dios, pero de todos lo escuchó cuando de verdad lo ocupaba. So, Dios quiere, Dios quiere que sigas orando y confesándote de arrepentimiento, y Dios te va a escuchar. Dios escucha, aquí estamos mirando que Dios escuchó a Sansón, sí, se fue con todos ellos, pero hermanos, Dios puede salvar cualquier problema que tengas. A lo mejor no te lo puede quitar completamente, ya sé que todos como cristianos creemos que todo, todo es feliz, ya tengo dinero, ya tengo salud, porque soy cristiano, pero no, en vez de esos problemas, quiere Dios que los tengas para que refleje Cristo en tu vida. Si no tienes ese problema, ¿tú crees que Cristo se va a reflejar? En veces culpamos cosas de nuestras vidas, nomás simple para reconocer que Dios existe. Pero hermanos, si Dios, si ese problema, el sentimiento de, de guilt, de culpabilidad, te ha parado, de que ya no puedes orar, te estoy diciendo ahorita este, este, este ejemplo, también claro, no importa qué tan lejos te has sido de Dios, Dios todavía acepta tu oración con Él. He's always welcome. Estamos mirando aquí bien claro. Es posible que estés en tu cama ya tirado y listo para irte con el Señor. Si es que rifiste al Señor, Él te está escuchando. No, matter what. no no importa qué tan lejos te has ido, Dios te escucha. Dios te escucha. Entonces, hermanos, uh, por el último punto, hermanos, vamos otra vez allá a Mateo 27. So, aquí estamos mirando el último punto sobre cuántos de aquí hemos hecho cosas malas y los queremos lavar las manos para hacer para hacerlo todo correcto eh, si miramos a uh, cómo vivimos uh, antes y dicen no pasa nada doesn't matter no pasa nada aquí no pasa nada no se va a dar cuenta que, le, que no tiene no la pluma que le de su escritorio cuántos de aquí se han robado una pluma y cuando te la pides te dicen hey mira me das that's my pen ¿qué decimos? El guilty conscience dice, no, es mine. Con el tiempo, hermanos, con el tiempo que dejas que pases y no te arrepientas, es más fácil yeah. negar. Lo niegas automatic. No, eso es mío, me lo dio Javi. Y estamos viendo otra vez a la ley, esta, la ley dice, hey, si pasas cosas robadas a otra persona, you're as guilty as Javi. Eh, pero la persona que lo tiene, yo no sabía, ignorancia no te quita la, la culpabilidad, hermanos. You have to ask, you have to ask.

Sobre el último punto es lavanda, lavanda, lavándote tus manos, hermanos. Esta persona, Pilato, está en una posición de qué? De autoridad. ¿Cuántos padres aquí tienen autoridad en su casa? Y lo que haga su hijo o tu hija, ¿quién es el culpable? El padre. Pero ¿cuántas veces los otros los que hemos lavado las manos? Pues así es, yo no, yo no puedo controlarlo. ¿Quién tiene la culpa de todos modos? Los padres. Y así Pilato estaba mirando una situación bien escandalosa. La preocupación de él era su qué, su posición, se la podían quitar. La posición de Pilar estaba, estaba dispuesta, si no le hacía caso a la multitud, lo iban a sacar de, de esa posición, porque le iban a avisar, si siguen leyendo, le iban a avisar a, a, a los romanos que lo quitaran de ahí. ¿Quién estaba encargado antes de Pilar? César. Pero no quería que llegara hasta ese hasta ese punto. Pero eso que hizo, pues ustedes dijeron que lo quieren crucificar. Yo me lavo las manos, yo soy inocente. ¿Tú crees que Pilar era inocente? He was guilty. Uh -huh. Y he felt guilty. Porque lo dice después. Yo no miro nada en él. Él es justo. Pero si ustedes lo quieren crucificar, échenle ganas. Pero hermanos, la decisión que hacemos nosotros, hermanos, como adultos, queremos que hacer responsables por la decisión. ¿Cuántos adultos.? Miramos que hacen decisiones de tener hijos y no, ten, no quieren saber nada de sus hijos. Es, y esa es una es, es una responsabilidad de un adulto. Y como padres, si tenemos hijos, tenemos que comprender no nomás porque hizo algo, no eres culpable tú. You're still responsible. ¿Cuándo se acaba la responsabilidad de tus hijos? ¿Ever? Yo le voy a hasta los 18, pero. La, 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 la intención es, hey, siempre son mis hijos. It doesn't matter what. So, ¿qué pasa si tu hijo vive separado y causa, causa una, lo peor que puede pasar? Va y mata a alguien. Y demandan a los quién? A los papás. ¿Usted cree que ellos son responsables? I don't know ley de of the law, so no, no voy a decir sí o no, pero yo pienso hay dos historias que sí quieren demandar a familiares y quiere que vendan la casa para pagar el desastre que hizo el hijo. So, lo que cabe de decir: los que no hablan español, es que sí, que sí, tú vas a ser responsable toda tu vida y vas a, soport, vas a querer ayudar a tu hijo si hace un delito malo. Y, pero sí, cuando llega el punto de adulto, como decir, you're on your own. Tú estás, tú estás por tu cuenta, tú vas a pagar tu renta, tú vas a. Hacer lo que, you know, como un adulto. Pero de todos modos no para ser tu hijo. Pero en veces que los tenemos que separar de situaciones malas. Como les dije, los dolores de cabeza vienen veces de quién? De tus hijos. Vienen de tus hijos, de tu situación. muchas veces de los dolores de cabeza vienen de situaciones, no más falta de agua, es de la situación que estás metido. Muchas veces, ¿quién se metió ahí? El adulto hizo la decisión. Y, y a este punto es donde quiero llegar: es que si hacemos decisiones, queremos que sean responsables. Te guste o no te guste, yo ya llegué a mi punto en mi trabajo, ya tengo siete meses, pero las decisiones que estoy haciendo, quiero que sean responsable Y si me cuesta mi trabajo, pues qué es bueno, ya aprendí. En veces hacemos cosas que no queremos perder cosas por decisiones y le damos la vuelta del asunto. No los queremos cometer. En, en mi trabajo, ahorita lo que miro, todos me dicen. Nobody wants to make decisions. Nadie quiere ser responsable de nada. Los, los que están arriba de mí, vos like, well, someone's got make a decision. Sí, pero lo hacen entre ellos para si algo pasa, ¿quién echa la culpa? Pero el problema es que el supervisor siempre va a ser culpable y el manager, y ellos son los que le llaman la atención. Pero hermanos, I mean, no podemos labrar nuestras manos simplemente cada vez que hay un problema en nuestro hogar y decir, pues yo no tengo la culpa de eso. Si tú eres el encargado, tú eres el padre, ¿Qué es Como Pilar, él fue responsable de esa decisión. Él piensa que fue una, una decisión correcta y piensa que le da una, una sensibilidad de decir, una, ¿cómo decir? una sensibilidad uh, falsa, que dice, no, I'm not guilty, pero la verdad es que, yeah, he was guilty. Pero ya para concluir, hermanos, ya se nos acabó el tiempo, vamos a Filipenses 3 y este versículo muy conocido, él me puede leer Filipenses 3, 3 al 14. Filipenses 3. Ya este sé que ese libro se pega en las páginas entre efesios y hebreos y no la hay en lo haya. Filipenses 3, 13. Ya, yeah, en 14. Amen. Thank you. Aquí Pablo está reconociendo que hey, él no pretende acabar su, su, uh, su carrera, pero dice aquí, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Muchos de nuestros sentimientos que traemos los traemos del pasado al presente y no podemos vivir el futuro. Los estorba lo que hicimos mal anteriormente antes de Cristo. Ojalá que ya no se sientan mal porque ya Dios pagó por todos tus pecados, todos tus delitos. Pero en vez de ese pensamiento, esa culpabilidad que traemos del pasado, la traemos al presente y no podemos funcionar y nos afecta el futuro. So, aquí Pablo está reconociendo algo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidar ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Aquí Pablo está hablando que los tenemos que enforzar para seguir a Cristo. Continuamente, todos los días, queremos que extenderlos, esforzarlos. Ya, que, ya sé que es un esfuerzo venir a la iglesia. Se quieren que peinar, se quieren que bañar y se quieren que. Cuánta gente más no vinieran? Si pueden venir en cantunflas y en chores y en pijamas. Yo fui una vez a una iglesia, así mire gente yo. Y no quiero decir nombres, pero se llamaba Calvary. Fui ahí con mi, mi hermanito una vez y miré, había como, incluyéndome a mí, tenemos como cuatro en trajes y la demás multitud eran chores, cantunflas, sandals. I mean, it was like, ellos piensan que el, el Señor mira el corazón, pero ellos saben que el corazón es un perverso, es, es malo. So, tenemos que forzarlos de agradar al Señor con todo nuestro hacer, con todo. Pero aquí miramos, Pablo está reconociendo, hey, Queremos que dejarlo de atrás, hermanos. Si te sientes culpable, arreglalo ahora para que empieces de nuevo. Muchas veces traemos las cosas de anteriormente al presente y los afecta el futuro. Nos va a afectar el futuro. No vamos a ni poder servir al Señor como el Señor demanda. Pero, hermanos, una de las cosas que quería compartir en a few minutes es que ya sé que muchas cosas de aquí para allá caen en los oídos y te hace sentir culpable pero si ya te cometiste al Dios está correcto o está malo ¿Por qué uno se siente culpable porque no porque no, se, no hizo lo que dijo que iba a hacer so you feel guilty like oh, ya me llegó ya me dijeron ya me otra vez me mandaron a la oficina ya me, y otra vez el otro hermano pero si dan cuenta hermano no tiene nada que ver es la palabra de Dios como les digo cuántas veces cuando yo le falle al señor en algo y se oía del púlpito dije Onigánida. El pastor no sabía nada de eso, pero de todos modos los incomoda porque tú ya hiciste un trato con el Señor. Pero aquí Pablo está recordándose, hermanos, quiere recordar que todo es para el, primer, para el 14 uh, proseguir a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el... That's why we're here, para entregarlos todo al Señor. Y quería concluir con esto, hermanos. Uh, ya sé que no tenemos muchos baseball fans. ¿Cuántos baseball fans tenemos aquí? Uno, una, un, dos, tres. ¿Baseball fans? ¿Les gusta mirar los baseball, los, los juegos de béisbol? Bueno, a mí no me gusta tampoco. Pero escuché un, un, uh, un analogy que me llamó la atención. Ya sé que muchos de los otros, los que juegan béisbol, cada persona que va a batear, ¿expectamos que hagan un home run? Si la expectación es de un home run que todos hagan home runs, pero no, no todos lo hacen. Se los olvida mucho, el, el sentimiento que vinimos, lo ponemos nosotros mismos, es porque las expectaciones de nosotros están bien altas. Pero si se dan, si analizan el béisbol, no todos hacen home runs. Uno en vez nomás le haga un tip y lo manda a la primera base. Y hay veces que lo manda a la segunda base. Todos, eh, todos de aquí, los otros, tenemos un propósito en el, en el trabajo del Señor. El bíblico, ¿no? Uno son los oídos, las orejas. So, no te sientas culpable si alguien está haciendo home runs aquí siempre y tú no. Pero a lo mejor tú lo mandaste esa primera vez, la primer vez. Tú lo ayudaste. Estamos ayudando los unos a los otros para agarrar carreras para, para las almas del Señor. No todos, todos, todos estamos diseñados para hacer home runs, hermanos. A lo mejor nomás el pastor con, porque él le fascina el béisbol y él quiere hacer home runs siempre y ese es lo que los anima, pero realidad es, ustedes saben lo que es el, um, ¿cómo se dice el, el batting average? ¿Sí ¿Saben cómo calculan eso? ¿Alguien puede explicar cómo calculan el, es el 0 .43, 0 .32, el, el batting, batting average? You guys, have you guys seen that? ¿Ah? Huh? ¿Cuántas how many times they bat? Yeah, so tiene una, una fórmula de todo lo que hacen. So, por eso miramos, y entre más grande el número, el prayer que es? es, el punto 5 es like, de cada 5 pichadas, cinco le pega. Y, y, y menos miramos menos, dos. Pero así somos vosotros, hermanos. No, no te sientas culpable porque no puedes pegar un honrón cada vez que vienes a la iglesia o vas a ir a tocar puertas. Pero estás haciendo algo, estás plantando una semilla, estás, estás poniendo en, en una piedra en el zapato, como los, los dijo una clase. El propósito de los otros es... Poner la palabra del Señor en alguien como una pierda en un zapato. Que se vaya like, feeling uncomfortable y quiere investigar más del Señor Jesús. es el propósito. No todos estamos diseñados para pegarle honrones, hermanos. So, si empezamos así, que es gua Te vas a sentir culpable siempre cuando se oyen las prédicas Todos estamos diseñados al propósito del Señor, hermanos. So, don't feel guilty for that. Todos tenemos un propósito. Simplemente es, es Hacer caso al Señor, comunicarte con el Señor en oración y no dejes que tu kill tu corte esa oración, porque es muy importante. Y no importa cuándo fue la última vez que oraste, hermano, si ahora es ahora, estás con comunicación otra vez con el Señor. Hey, hermano, ¿verdad? ¿Cómo?